Pinche gustazo, me da verte otra vez. A mí también me da gusto verlo, señor. ¿Qué hubo, pollito? Te debes tardado, Joaquín. Más vale tarde que nunca, carnal. Ahora sí nadie me para. Mexican drug lord Joaquin El Chapo Guzman has escaped. Esta noche cientos de policías buscan hasta por debajo de las piedras. Zwei Jahre nach seiner Festnahme wurde El Chapo Guzman. Sorprendió a México la noticia de la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Fue capturado en 1993 en Guatemala y recluido en el penal de Almoloya de Juárez. A été arrêté pour l'homicide du cardinal de Guadalajara. Que la fuga del Chapo Guzmán pone en entredicho a la justicia mexicana ante los Estados Unidos. A las 9 y cuarto de la noche del viernes 19 de enero pasó lista. Si presume que la estrategia de la fuga se estata atraverso la zona de la lavandería. Grave la situación, ha dejado de ser de máxima seguridad el penal de Jalisco. Ayer por la noche, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, Joaquín Guzmán Loera, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Al parecer escapó escondido en uno de los carros de ropa sucia del penal. El Chapo Guzmán pasó lista de presente el viernes 19. Ese cabrón nos va a querer cobrar las cuentas pendientes. Si no pudo hacerlo antes, mucho menos va a poder hacerlo ahora. Ese cabrón es un pinche prófugo y nosotros estamos hasta arriba. Bienvenido, Joaquín. Los hermanitos. ¿Qué hubo, Toño? Vinieron todos los que me pediste que convocáramos. Nazario Moreno, de la familia michoacana. Del Golfo vino Raciel con su perro El Cano. Habían dicho que no venían, pero la mera hora sí vinieron. También vinieron los hermanos Plasencia. Los hermanos del Amado, el Chente y el Rodolfo. Las cosas cambiaron un chingo, Joaquín, desde que estás en la sombra. Los jugadores cambian, Arturo. El juego no. Chente. No mames, pinche Arturo. Tranquilo, compa. Es solamente una reunión. Están en su casa. Por favor, siéntense. Disculpen que no haya avisado que venía. El río anda muy revuelto y no quería hacer más olas. Lo reuní porque todos tenemos un enemigo en común. Los Avendaño. Quiero proponerles formar una federación, como era antes. Trabajar todos unidos, bajo un mismo mando. ¿El tuyo? El mío. Si me pude pelar de la cárcel, me puedo chingar los Avendaño. Paz y ganancias para todos. Y un nuevo trato con el gobierno. Esa es mi oferta. Se hace más fuerte, aunque
No declarar sus cuentas también es un delito, licenciada. Por si le quieres responder, señor. ¿Qué quiere ahora, Joaquín? Hablar sobre su sentencia. 20 años es mucho tiempo, licenciado. Joaquín está dispuesto a recompensarlo con varios de estos si usted decide ayudarlo. Una cosa es transferirlo de penal y otra muy distinta es dejarlo libre. Si lo saco, quedaría en evidencia delante de la prensa. El dinero lo borra todo, licenciado. Mi cliente sabe que usted tiene aspiraciones políticas. Y esto le va a ayudar a alcanzarlas. Justamente por mis aspiraciones políticas. No puedo ir en contra de mi imagen. Dile que lo lamento. Tendrá que cumplir su condena.
no es a través de Don Sol. Buscaré la manera, pero yo aquí no me quedo 20 años. Pues como yo la veo, lo único es que te fugues. Ganas no me faltan. Pero si me pelo, me convertiré en prófugo y ahí sí se me acabó la paz. Eso sí. Saldré antes y por las buenas, güero. Pero poco a poco. Tengo que esperar una mejor oportunidad. ¿Quién te viera y quién te ve, cabrón? Esta paciencia aprendiste en el Moloya. ¿Y tú? ¿Neta fue Amado el que te echó a los militares? Mi avioneta se cayó. El cabrón les dio mi ubicación. Por ese pendejo estamos encerrados. Mientras que los Avendaño andan sueltos. No me menciones a esos hijos de su puta madre. Señor, su mesa ya está lista. Estamos en camino. El que le vendió la información a Carlillos dice que acaba de llegar. Cuídate, carnal, y dale en su madre. Espero las buenas noticias. Ya vengo. Dale. Saliendo de las manos, Amado. Estás perdiendo el control. Mi madres. Los Avendaño me agarraron en el DF. Si no, no me llegan. No son solo los Avendaño. Has dejado que los grupos crezcan demasiado. Ya no todos te reconocen como jefe. Peor para ellos. Mis carnales y yo seguimos firmes. Aquí en Juárez. ¿Qué no, Chente? Solo Tijuana y Sinaloa nos podrían dar batalla. Pero Ismael ha demostrado que trabaja bien. Está con nosotros contra los Avendaño. ¿Raciel y los del Golfo? Por ellos no hay que preocuparse. Están del otro lado y no cruzamos ruta. Tranquilo, Conrado. Tengo todo bajo control, ¿verdad? Mira, Joaquín. Este es el fontanero. Es muy útil por acá. Te echa la mano con lo que necesites. Lo que quiera, ya sabe. Mucho gusto.
se les puede llegar. Pues todavía no me animo a pedirles algo grande, pero a cambio de favores pequeños se han ido aflojando. Si todavía no puedo estar allá afuera, quiero pasármela bien aquí adentro. Cheto se reportó. La bodega en Los Ángeles cada vez deja más ganancia. Los hermanos Bernard Leida también andan alineados, rindiendo cuentas cada mes. Ni tú ni el güero tienen de qué preocuparse. Les están trabajando muy bien sus plazas, hasta que ustedes digan. Gracias por traerme el pan, Milik. Creo que me quedan 20 minutos más. Esto es muy peligroso. ¿Para qué te metes en estas chingaderas? No pasa nada, hombre, si estoy bien sano. Un poco no, Doc. Todo normal, señor. ¿Cuál es la necesidad de cambiarte la cara, cabrón? Pues que me quiero ir a comer unos pinches mariscos. Sin tenerme que estar cuidando de que me vayan a caer a balazos. ¿Para qué chingados tengo todo lo que tengo si no puedo disfrutarlo? Tú manténme a raya los Avendaño, que yo voy y vuelvo. Julio. ¿Qué pasó, mijo? ¿Eh? Chingao. ¿Y cómo se ha portado el plebe? Pues ahí, revoltoso. La maestra lo ha regañado varias veces por no estarse quieto. Deja que salga y lo pongo en cintura. Oye, pa, ¿te falta mucho para salir? Menos que al principio, mijo. Mira. Gracias. ¿Te ha hecho falta algo en todo este tiempo? ¿Tú? Ya hacía falta, que sí. Voy a buscar la forma para que venga más seguido. No te vas a meter en broncas. Mira que aquí está la familia más cerca y no quiero que te manden lejos de nuevo. No te preocupes, chula. Ya voy haciendo amigos aquí adentro. Todo va a estar bien.
Nos acaban de informar que el narcotraficante Amado Castillo, conocido como el Señor de los Cielos, ha fallecido. El conocido narcotraficante murió al someterse a una cirugía de reconstrucción facial en el Hospital Santa Mónica, tras una intervención de más de 8 horas. Según el acta de defunción, la causa de muerte fue un infarto al miocardio. El cuerpo de Amado Castillo fue trasladado vía aérea a Sinaloa. Luis Omar Parra. ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¡Se murió! ¡Se murió el pinche Amado! ¡Silencio! ¡A huevo! ¡Se murió el cabrón! ¡Silencio! ¡Las fichas se van a mover! Tenemos que actuar pronto. Amado ya no tenía el mismo control que antes sobre los diversos grupos. Sin él, van a terminar de independizarse. Y los conflictos que ya traen se van a poner todavía peor. Amado's brothers inherited the cartel, but not his leadership. Last thing Washington wants is an all-against-all scenario. ¿Cuál es tu recomendación? Nuestra opción es que trabajemos junto al pez más grande, el que pueda comerse a los más débiles. ¿No hay otra manera? No vamos a acabar con el narcotráfico, señor presidente. Lo que queremos es controlarlo. ¿Con cuál pez grande sugiere que trabajemos? De estos dos. Protección y expansión para ustedes. Ganancias para nosotros. Ese es el trato. A mí me parece bien. A mí no. Primero asegúranos que no le vayan a andar haciendo favores al Chapo. No tienen que preocuparse por él. Almoloya o Puente Grande da lo mismo. Joaquín está quieto en prisión. Quieto, pero quieto, quieto es como debería de estar. Ramón tiene razón. Si vamos a ser socios, que no se le hagan más favores al Chapo. ¿Estás seguro, Lora? Sí, Joaquín. El gobierno eligió a los Avendaño. Ah, ya. Ya me calmé. ¡15 minutos para cenar! Devuelves con la charola. Quiero hablar con Ismael. Soy Joaquín. Bueno. Compadre, tengo que salir de aquí antes de que los Avendaño se apoderen de todo. Tienes que conseguir un contacto más arriba que en el sol. ¿Me tienes algo? Sí. La esposa siempre ha querido conocer París. Bien hecho, fontanero. ¿Y lo que te traes, Joaquín? Mientras espero que Ismael me haga el paro, no me voy a quedar quieto. Si cuando salga quiero ser el jefe,
Tengo que ir practicando aquí adentro. Que me reciba hoy. Adelante. ¿Qué se le ofrece? Quiero negociar las condiciones de mi estancia aquí. Avisa que dejen pasar a los Bernal Leyda. Hoy es día de pago. Sí, señor. Pasa por andar de boca floja, procurador. Vámonos. Ernesto Ibarra es el cuarto funcionario asesinado por Rosa Bendaño. Hace dos meses fue director del Ministerio Público y también fue... Ya sé lo que me vas a decir. Then do something about it. The Avendaños are out of control. Ya estoy en eso. Es cuestión de tiempo para que los capturemos. Giving them power was your mistake. Now our reputation as well as your government's has hit rock bottom. If you don't fix this, I promise you, you'll be taking on the most damage. Con visita del señor. Estoy cantando estos versos dedicado a los choferes. ¡Cabrón! ¡Pinche Chapo, güey! ¡Güerito! ¡Primo, chicao! ¡Mira, mira, qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Chito! ¡Ya llegó el pan! ¿Qué quieren tomar? Yo tomo a mí un mosquito, por favor. Aunque siempre anden cansados, llegan hacia su destino. Yo les digo a los choferes, a todos en general, que tengan mucho cuidado si tienen que manejar, que la vida solo es una y hay que saberla cuidar. Pues hasta ahorita no hemos tenido broncas para manejarle sus plazas, pero la cosa se está poniendo bien pesada con los Avendaño. ¿Qué tan pesada? Andan metiéndose con el gobierno. ¿Con el gobierno y con quien se les para enfrente?
Andan muy creciditos los cabrones y no hay quien los regrese al redil. Con los Avendaño. Los queremos fuera. Ayúdanos si trabajamos contigo. Con nosotros. Joaquín tiene una propuesta. Joaquín no puede hacer nada desde la cárcel. Lo necesitamos libre para poder chingárnoslos. El gobierno va de salida. Ahorita nadie va a arriesgarse a negociar su libertad. Pero los que vienen de entrada, capaz que sí. Tú te estás lanzando de diputado, ¿no? ¿Qué tan amigo eres de tu candidato? ¿Cuál es la oferta? El candidato me saque de aquí. A cambio, yo les voy a entregar a los Avendaño. Están como locos porque se los quite de encima. Está bueno que por una puta vez esos cabrones sirvan para algo. Para mucho. No solo son mi ticket de salida. Ofrecí que una vez afuera formaré una federación que unifique a todos. Control y ganancias como los buenos tiempos. Suena chingón. ¿Pero qué pasa si el candidato no te deja salir a la mera hora? Las cosas han cambiado. Tanto que Don Sol aceptó ser nuestro intermediario. Ya sabes cómo es. De repente nos odian. De repente nos necesitan. Y ahorita... a mí me necesitan. Don Cheto, confirmo que son 300... y le aviso al licenciado Lora que todo ok. Abre las puertas, ya llegó el otro camión. Stop! DA! Hands up! Don't move! El Chapo no es prioridad en este momento. Los Avendaño son el problema. Look, we can't wait any longer. We need big news. If it's not the Avendaños, it'll be El Chapo. The infamous drug lord that assassinated the Cardinal. That'll make great headlines. Conrado, ¿usted qué aconseja? Extraditarlo nunca estuvo sobre la mesa, señor. Well, now it is. Thanks to the seizure we just pulled off at his warehouse in Los Angeles. We already have charges in the United States. It is our right to ask for his extradition. No me pueden extraditar, y menos ahora. Don Sol asegura que no darán luz verde al pedido. Pues más le vale. No les conviene extraditarte. Saben de sobra que los gringos usarían todos los secretos que les conoces para tenerlos de los huevos. Don Sol se va a encargar de congelar el asunto. Eso nos da tiempo. Pero no me quita de encima la amenaza. Quiero hacer mi propio trato con la DEA. ¿Qué mensaje quieres que les haga llegar? Ninguno. Haz que vengan a escuchar lo que tengo que ofrecer. ¿Dónde se dirige? Venimos a hacer evaluaciones a los reos del área C. Así es. ¿Qué?
Soy Pepe. Voy a hacerte una prueba psicológica. Los tres son de la DEA. Somos todo oídos. Ustedes quieren a los Avendaño. Yo se los puedo entregar. ¿Cómo? Solo los que estamos en esto sabemos cómo encontrarnos. Y yo soy experto encontrando esos cabrones. A cambio, quiero que su gobierno retire el pedido para mi extradición. ¿Estamos? Nosotros no podemos hacer tratos. Venimos porque es parte de nuestro trabajo escucharte. Ya te escuchamos, nada más. Antes que me extraditen, me largo de aquí. Por las buenas o por las malas. Joaquín, si te pelas, te la vas a vivir escondiéndote. Y tú mismo lo dijiste. Mejor dale chance a los que están afuera. A ver qué noticias te traen del candidato. ¿Quién es la nueva? Es la primera vieja que han traído aquí. Dicen que está presa por homicidio. ¿Y si sí te extraditan? Primero muerto, antes de irme para allá. Bueno. El candidato aceptó tu oferta. ¿Cuándo me va a sacar? Cuestión de meses, compadre. Despuésito de las elecciones, ya que sea presidente. Ándale diciendo adiós a la cárcel. Terminar la fiesta. Quedó claro quién es el dueño de Puente Grande. Usted. ¿Que no tengo nombre? Usted, don Joaquín. Llégale.
Chito, anda, tráeme la nueva. No chingues, Joaquín. Así estamos bien. Anda, tráemela. Ya bájale, cabrón. Tranquilo. Solo quiero conocerla antes de irme. No quería venir, señor. Pasa. Te quiero invitar a una cerveza. Toma, para que estés más a gusto. Ya se tomó tu cerveza, deja que se vaya. Déjenlos solos. Nadie me dice que no. Ya déjala, cabrón. Lárgate. Te has vuelto un pinche enfermo. Desde hoy en adelante te tendré que decir, señor diputado. Hoy diputado, mañana presidente. Ya estamos en enlace directo con nuestro estudio. Adelante, Raúl. Ya tenemos los resultados. Esto es insólito en la historia de México. Por primera vez en más de 70 años, el Partido Trabajador Institucional ha perdido las elecciones presidenciales. Repetimos, el Partido Trabajador Institucional ha perdido. Hoy habrá un nuevo partido en el poder. Francisco Latorre, del Partido Trabajador Institucional, ha perdido la presidencia de la nación.
Ya sabes los resultados de las diputaciones. ¿Quién negociará en el nuevo gobierno? No va a ser tan fácil, Joaquín. El nuevo presidente tiene una relación muy cercana con los gringos. ¿Qué tan cercana? Ya se habla de que va a dar luz verde a tu extradición. A mí nadie me saca de México. Si no me pudiera ir de aquí por las buenas, será por las malas. Ismael, compadre, el candidato habrá perdido, pero todavía hay algo que pueden hacer por mí. Damaso, Ismael me habló muy bien de ti. Me trajeron para ayudarte en lo que necesites. ¿Por dónde quieres empezar? Por lo primero, te voy a explicar cómo me quiero ir de aquí.